El área de lengua castellana de la IED José María Obando rinde homenaje al pabellón nacional y conmemora el Día del Idioma y el Día de la Tierra. Programación. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, himno de Cundinamarca. Tercero, himno de la IED José María Obando. Cuarto, estudiantes que izan el pabellón nacional por su buen desempeño en el área de lengua castellana. Quinto, palabras alusivas al Día del Idioma. Sexto, homenaje al escritor Manuel Zapata Olivella. Séptimo, poemas, coplas y representación del renacuajo paseador. Octavo, recomendaciones bibliográficas. Noveno, concurso, curso 1003. Décimo, palabras, Día de la Tierra, coordinadora Adriana Amézquita. Décimo primero, cuida el planeta, curso 103. Décimo segundo, baile cumbia, curso 702. Décimo tercero, canción La Tierra. Décimo cuarto, marcha final. Primero, himno de la República de Colombia. Que este árbol sea el símbolo de nuestra libertad. Pronto tendremos que luchar contra quienes quieren arrancarlo de raíz. Se declara el desconocimiento total y la independencia absoluta de la corona española y de su rey Fernando VII. Ahora no reconocemos otro gobierno que el nuestro, libre, independiente, soberano, nombrado por el pueblo. ¡Fuego! Segundo, himno del municipio de El Rosal. Sí.
Tercero, himno de la institución educativa departamental José María Obando. Obandistas, un himno cantemos a la patria, la ciencia y la luz.
así demostrar nuestro amor al maestro que brinda cariño y nos forja un futuro mejor. Cuarto, estudiantes que izan el pabellón nacional por su buen desempeño en el área de lengua castellana. Sede Antonio Nariño. Preescolar 01. Paula Alejandra Navas y Deiner David Fino. Preescolar 02. Valery Sofía Durango y Martín Jerónimo Castro. Preescolar 03. Zaira Valentina Castro y Emanuel Bolívar. Preescolar 04, Elin Mariana Rodríguez y Julián Moreno Navarro. Preescolar 05, Chari Daniela Díaz y Samir Steven Pérez. Grado primero, 101, Gabriela Arrieta González y Julián Camilo Rey. 102, Juliana Huertas Araujo y Kendrick Navas. 103, Dana Isabela Díaz y Daniel Smith Hernández. 104, Gabriel Romero Percy y José Daniel Álvarez. Grado 105, Sharit Sofía Aldana Gaitán y Sara Sofía Giraldo. Grado segundo, 201, Valery Michel Cristiano y Sebastián Joel Carvajal. 202, Julián Andrés Español y Andrés Santiago Murillo. 203, Paula Patricia Mayorga y Derek González, corredor. 204, Salomé Cuellar Gaona y Johan Santiago Gachanzipa. 205, Melanie Sofía Carrillo Moyano. Tercero, 301, Solmaía Moyano y Michael Juliano Yola. 302, Alison Nayara Arevalo y Cristian Fernando Niño. 303, Valery Catalina Ibarra y Fernando Sierra Ramírez. 304, Laura Sofía Morera. 305, Karen Lizeth López y Julián Arenas. Grado cuarto, 401, Yesli Susana Carvajal y Kevin Santiago Chavista. 402, Lizeth Yacira Tobón y Kevin Cifred Quintero. 403, Cherik Dayana Martínez y Johan Lamprea Ordóñez. 404, Juana Valentina Zapata y José Miguel Restrepo. 405, Daniel Alejandro Álvarez. Grado quinto, 501, Brian Jared González. 502, Jaylee Sandri Trujillo y Jean-Paul Steven Calderón. 503, Taliana María Castillo y Esteban David Fernández. 504, Laura Valentina Rocha y Cristian David López. 505, Laura Camila Ramírez y Kaylee Joana Cañas. 601,
Valentina Bocanegra Guzmán, Samuel Santiago Zapata Melo, 602, Tomás Santiago Zapata Forero, María Valentina Álvarez Cortés, 603, Laura Daniela Chávez Sánchez, Elkin Javier Acosta Ruiz, 604, Clara Sofía Díaz Rubio, Melanie Alejandra Romero Percy, 605, Paula Sofía Betancur Berna, Dylan Damián Muñoz Ramos, 606, Laura Daniela Martínez Rojas, Lizeth Lozano Velasco, 607, Eli Valentina León Hernández, 701, Laura Estefanía Cuevas Prieto, Jorge Andrés Martínez Farfán, 702, Daisy Lorena Salgado Montañez, Julián Camilo Suárez Vallejo, 703, Sebastián Morales Pulgarín, Karen Lucero Roncancio Bedoya, 704, César David Acosta Ruiz, Erika Linei Jiménez Parra, 705, Ángela Tatiana Castro Agudelo, Caterín Rincón Bastilla, 801, David Felipe Galeano, 802, Mónica Alexandra Sánchez, 803, Nicolás Jiménez Dorado, 804, José David Suárez Vallejo, 805, Daniel Felipe Garzón Vallejo, 901, Juan José García Moyano, Yuletzi Tabaco Medina, 902, Juan Sebastián Castro Salcedo, Jenny Daniela Jaimez Santos. ...903, Luisa Fernanda Ramírez Valencia, Juliet Vanessa Quiñones Arroyo, 904, Juliana Alejandra Muñoz Solaya, María Isabel Viracacha Martínez, 101, Karen Estefanía Luque Casallas, Carol Dayana Rodríguez Maya, 102, Jamie Lucero Higuera Gómez, Jessica Viviana Pacheco Martínez, 103, María Alejandra Martínez Saosa, 111, Carol Jimena Gutiérrez Celis, María José Severiche Padilla, 112, Dayana Paola Camacho Oyola, Olga Liliana Molina Bríñez. Quinto, palabras alusivas al Día del Idioma. Buenos días a toda la comunidad obandista. Soy el docente Ricardo Avelino, representante del área de lengua castellana. Hoy estamos celebrando el Día del Idioma. 23 de abril se establece en homenaje a la muerte del escritor Miguel de Cervantes Saavedra en el año 1616. Es una oportunidad para invitar a todos a leer bastante. La lectura nos abre horizontes de pensamiento. El idioma castellano, el español, es el cuarto idioma más hablado en el mundo, después del inglés, el chino mandarín y el idioma hindi. Alrededor de 550 millones de personas lo hablan. En Colombia hay 70 idiomas, 65 son idiomas indígenas. Está el idioma rumi, gitano, el creol de San Andrés y Providencia, está el idioma palenquero de San Basilio y el lenguaje de señas colombiano. El aprendizaje no ocurre solamente en las aulas o en los contextos académicos. El aprendizaje, cuando una persona sufre modificaciones en su conducta, en sus modos de ver y entender el mundo y la vida, ocurre en distintos ámbitos, bien sea en redes virtuales, en las interacciones diarias,
Lamentablemente el idioma no siempre está bien tratado en estos contextos. Las personas, los medios de comunicación no siempre nos ayudan con la intención que nosotros tenemos en el colegio de potenciar tanto la escritura como la lectura. La comprensión de lectura, el nivel de comprensión de lectura que tenga una persona no depende exclusivamente del área de lengua castellana. Si bien esta área es fundamental, el nivel de comprensión al que se logre llegar depende de todas las áreas y depende de todos aquellos contextos en los que hay una interacción diaria de las personas. Por esto que es muy importante mirar en qué contexto nos desenvolvemos, en cuáles páginas, en cuáles redes sociales, y analizar muy bien cuál es el tratamiento que se le da al lenguaje en esos distintos contextos. La importancia del idioma radica en la posibilidad de comunicarnos, hacernos comprender, poder transmitir nuestras ideas y asimismo comprender lo que los demás nos quieren decir. Es por esta razón que invito a mis compañeros y a los estudiantes del José María Obando a que nos preocupemos por mantener una correcta escritura, dado que el lenguaje tiene reglas y esto es lo que posibilita que haya una comunicación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Tomás Santiago Zapata del grado 602 y Juana Valentina del grado 404. Día del idioma. Todo 23 de abril nuestro español conmemora la importancia arrolladora de un idioma muy gentil. Hoy le damos gracias mil a don Miguel de Cervantes, pues son bien interesantes los escritos que dejó. La herencia que nos legó sigue viva como antes. El idioma es una flor que esparce muchos aromas, por eso es que tú lo tomas para expresar el amor. Con él hablas del dolor y también de la alegría. El lenguaje es armonía, valoremos su elegancia, ya que es de gran importancia cultivarla cada día. Idioma español. El día 23 de abril es el Día del Idioma Español, que se celebra en los países hispanoparlantes como un homenaje y recuerdo a uno de los escritores más eminentes de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra, cuya muerte ocurriera en ese día en el año de 1616. A continuación les voy a declamar un poema de María del Pilar Hernández titulado Caballero Don Quijote. Si te gusta la lectura y tu hobby es escribir, sabrás que el día del libro es el 23 de abril. Era Cervantes un genio cuando se ponía a escribir, con su mano prodigiosa hizo libros para mí. El más famoso de todos, admirado y respetado, el Quijote de la Mancha, ninguno lo ha igualado. La historia de un caballero que mucho, mucho leía, sus novelas preferidas eran de caballería. Su escudero, Sancho Panza, bajo, gordo y bonachón, le acompaña y aconseja cuando llega la ocasión. Muchas andanzas corrieron por los caminos de España. En conventos y tabernas contaban grandes hazañas. Yo quiero, como el Quijote, leer, leer y viajar para aprender y saber cada día un poco más. Autoría María del Pilar Hernández. Gracias. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma Castellano en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó el engrandecimiento de la lengua con su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien murió el 23 de abril en el año 1616. Además, en ese mismo día murieron escritores como William Shakespeare, el peruano Inca Garcilaso de la Vega y otros escritores, aunque no el mismo año, como Vladimir Nabokov en 1899. También falleció Teresa de la Parra en 1936. En el año 2010, la ONU estableció los Días de las Lenguas para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo, por lo que fue celebrado el 23 de abril como el Día de la Lengua Castellana. Sin embargo, en Colombia la fecha se impuso por medio del Decreto 707 del 23 de abril de 1938. Pasarán los años, pasarán siglos, pasará el tiempo, pero nunca dejaremos de recordar la fecha conmemorativa del Día del Idioma, que es el más extendido en el mundo y el más expresivo según algunos críticos. Datos curiosos sobre el castellano. La vocal E es la más utilizada en el castellano. La única palabra que contiene 5 R's es ferrocarrilero. México es el país hispanohablante más grande del planeta.
La palabra reconocer se lee de izquierda a derecha y viceversa. Significa lo mismo. La E, O, A, L y S son las palabras que más pronunciamos. La palabra 5 tiene a su vez 5 letras, coincidencia que no se registra en ningún otro número. Sexto, homenaje al escritor Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella. Vengo a presentarles a nuestro anfitrión de nuestra izada de bandera. Manuel Zapata Olivella nació el 17 de marzo de 1920 y murió el 19 de noviembre del 2004, a sus 84 años. Estudió una carrera de medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Fue reconocido por obras como Chango el Gran Putas, En Chima Nace un Santo, Chambacú, Corral de Negros, que fue esta obra publicada en 1963 y acompañada de La Calle 10. Fue un gran representante de la cultura afrocolombiana, que obviamente este personaje nació en Colombia, y fue un gran representante, fue un gran escritor y siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Buenos días, mi nombre es Isabel Nobregoso Sánchez, soy del grado 904, mi compañera es... María Isabel Mira Quecha Martínez. Venimos a presentarles la biografía de... Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella nació el 17 de marzo de 1920 y murió el 19 de noviembre del 2004. Manuel Zapata Olivella nació en el seno de una familia con estudios en música, literatura, religión y cultura afroamericana. Manuel Zapata Olivella fue un escritor, médico, antropólogo, criado en la ciudad de Cartagena de Indias. Las palabras de Manuel, en la familia de él, sus abuelos fueron engendrados en un vientre de una mujer india o negra. Siendo muy niño, su padre ejercía labores de profesor y era un reconocido filósofo hasta que les tocó mudarse para Cartagena de Indias. Toda su vida procuró defender los derechos de las personas afroamericanas. A principios de la década de 1940, Manuel inició sus estudios de medicina en Bogotá. Olivella se ganó 3 premios. En 1963 se ganó el primero con Detrás del Rostro. En 1985 se ganó el segundo con El Chango. Y en 1987 se ganó el último con Levántate, Mulato. Muchas gracias por su atención. Este fue una parte de la biografía de Manuel Zapata Olivella. Séptimo, poemas, coplas y representación del renacuajo paseador. Hola, comunidad educativa del José María Obando. Mi nombre es Edison Steven Valero Cortés. Soy del grado 11-2 y les quiero recitar un poema relativo al Día del Idioma. El idioma es el arte de hablar. La elocuencia es como lo sepamos expresar. Lo podemos expresar con tristeza y alegría, rencor o melancolía. Es habitual y tradicional entre nosotros que hoy, 23 de abril, les queramos y deseemos un feliz día del idioma. Idioma español son los que nos llenan de esperanzas entre las personas, con más de 500 millones que lo enaltecen y siempre lo llevan presente. Nuestro idioma es hermoso y fascinante. Nos comunica de nuestra América Latina arrolladora y delirante. Placentero es escribirlos. Nuestros versos son interesantes. Escuchar nuestras canciones es un alivio emocionante. A don Miguel de Cervantes, gracias infinitas por habernos dejado un Quijote de valores y no manchas. Cada día lo recordamos con su armadura Rocinante, peleando con molinos de viento, con su armadura y su lanza, de Sancho, su escudero. Con esto finalizo y hoy les quiero desear un feliz día del idioma. Muchas gracias. Estaba soñando un libro sentadito en un sillón con
con un ojo pasaba la hoja, con el otro veía televisión. Estaba el señor Don Livio, aburrido en su sillón, esperando que viniera algún pequeño lector. Don Livio era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y de mares, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tirillando el frío en su sillo. Vino un niño, lo cogió en sus manos el libro, entró en su calor. Cantar unas lindas coplas. Ay, sí, sí, es el manco de Lepanto. Ay, sí, sí, esta historia que se danza. Ay, sí, sí, trata de un famoso hidalgo, trata de un famoso hidalgo. Don Quijote de la Mancha. Ay, sí, sí, Cervantes estando en la cárcel. Ay, sí, sí, creó una historia reflexiva. Ay, sí, sí, la historia de Don Quijote. La historia de Don Quijote en forma muy divertida. Ay, sí, sí, lo que le pasó a Quijote. Ay, sí, sí, por culpa de la lectura. Ay, sí, sí, se enfrascó tanto en el tema que llegó hasta la locura. Ay, sí, sí, Don Quijote de la Mancha. Ay, sí, sí, salió por primera vez. Ay, sí, sí, de su tierra al ingenioso, volviendo 3 días después. Ay, sí, sí, conoció a una hermosa joven. Ay, sí, sí, que inundó su corazón. Ay, sí, sí, Dulcinea del Toboso fue su gran admiración. Ay, sí, sí, el Quijote bien armado. Ay, sí, sí, con su escudo y con su lanza. Ay, sí, sí, puso grandes aventuras entre él y Sancho Panza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Me llamo Juliana Huertas Araújo y soy de la 102. Hoy vamos a aprender un poquito sobre la vía y la obra. José Rafael Pombo y la Bogueta. Él nació en Bogotá, Colombia, el 7 de noviembre de 1833. Murió el 5 de mayo de 1912. Los hobbies de Rafael Pombo son escritor, fabulista, colombiano, entre otros. Vamos a decorar unas obras de Rafael Pombo. Simón el Bobito y el Renacuajo Paseador. Ahora los invito que se queden con el grupo 102. Van a hacer una representación del Renacuajo Paseador. ¿Sí? Muchas gracias.
Octavo, recomendaciones bibliográficas. Buenos días, mi nombre es Kevin Julián Romero Martín, del grado 607. Hoy he venido a hablarles sobre este libro que se llama Carta a un niño que nunca nació. Fue escrito por Oriana Fallaci, una mujer italiana que escribía libros muy interesantes. Yo lo recomendaría para las mujeres porque creo que a ellas les va a parecer muy interesante. Buenos días, mi nombre es Candy Naomi Ángel Obando y soy del grado 904. El libro que le recomiendo es Amanecer Negro, de Jordi Casas Bolet. Se trata de, bueno, el personaje principal de Ashler Walder, quien se cruza con el camino de una hermosa y misteriosa mujer llamada Silvana. En su libro de aventura trae muchas sorpresas, peligros, tiene magia y poderes sobrenaturales. Los que ya vieron la película del Señor de los Anillos o el que leyeron el libro, es un libro muy similar y lo recomiendo mucho. Buenas tardes, mi nombre es Joel Manuel Rangel, soy del grado 606. Hoy voy a recomendar el libro de Satanás. El autor de este libro es María Mendoza. Recomiendo este libro porque tiene tres historias con suspenso, con un poco de terror y con violencia. Buenos días, soy Isabela Morales Rincón, del grado 606. Este es el libro que yo les recomiendo, que se llama Cuentos Criminales, creado por Pedro Mañas e ilustrado por David Sierra. Yo les recomiendo este libro porque trata diferentes historias y misterios de estos personajes. Buenos días, mi nombre es Lady Vanessa Trujillo Espinosa, del grado 904, y mi libro recomendado es El Ángel del Amor, de J. Mario Valencia, ya que nos muestra las diferentes experiencias que han tenido personas con su ángel de la guarda y nos convence sobre la capacidad que tienen de argumentar para hacernos creer de que estos hechos que se muestran en el libro son reales. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dayana Valentina Quiroz Parra, del grupo 94. El libro que escogí y se lo recomiendo se llama La Educación Sentimental. La autora se llama Olga Yane García Ortegón. La historia se trata de un ambicioso joven de provincia que se enamora de una mujer casada que sirvió a un flower para crear uno de los hitos estilísticos de la literatura universal. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Michael Steven Cristancho Espinosa, del grado 606. Les recomiendo leer este libro llamado El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, del autor Gabriel García Márquez. Se los recomiendo porque nos enseña a soñar y a vivir en esperanza. Mi nombre es Hernán Jeffrey Arnal, del grado 66. Voy a recomendarles este libro. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. El autor es Robert Kiyosaki. Este libro nos habla sobre finanzas personales, que las personas trabajan muy duro toda su vida para otros y así no logran ahorrar nada. Muchas gracias. Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Andrés Felipe Parra Lizarazo, del grado 606. Les vengo a recomendar un libro que se llama Don Quijote de la Mancha. El autor es Miguel de Cervantes. Les recomiendo este libro porque es muy inspirador, es entretenido, habla de muchas aventuras, es importante. Y he tenido la oportunidad de leer el cuento muchas veces, entonces se los recomiendo mucho y gracias. Buenos días, mi nombre es María Lina Fernández, soy del curso 607 y el libro que yo les puedo recomendar es La Chica de Nieve y el escritor es Javier Castillo. Gracias. Noveno, concurso, curso 1003.
Buenos días, mi nombre es Lisa Tatiana Martínez Romero y el de mi compañera es Jenny Valentina Monforte Liscano. Esta es la representación de un punto de la izada de bandera del Día del Idioma y el Día de la Tierra a cargo del grado 10-3. La actividad consiste en una ruleta que contiene 10 números, 5 pares y 5 impares. La ruleta se va a girar. En caso de que caiga un número impar, el participante hará uso de su creatividad para ser homenajeada al Día del Idioma y al Día de la Tierra. De lo contrario, el participante dará la solución a una adivinanza. Un estudiante de grado 10-3 va a hacer una demostración del punto anteriormente expuesto. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a cantarnos, te dejas más de una. ¿Las estrellas? El siguiente participante es Juan Esteban Chaparro. Bueno, mi copia es la siguiente. Las mariposas se paran en las rosas porque esas son las flores más hermosas. El siguiente participante es Juan Esteban Suárez. De idiomas y culturas está lleno mi país, por eso nos sentimos orgullosos de todos los idiomas que hay aquí. El siguiente participante es Daniel Andrés Chávez. Tres. En este día del idioma nosotros nos despejamos hablando bien el idioma que se llama castellano. Siguiente participante es Manuel Lucero. Es una enorme naranja, pero es humo salado. Los gajos se le suponen entre un par de meridianos. La tierra. El siguiente participante es Oscar Santiago Suárez. Todas las palabras sé, y aunque todas las explico, nunca las pronunciaré. Muchas gracias por... Décimo. Palabras Día de la Tierra. Coordinadora Adriana Amézquita. Muy buenos días a todos los estudiantes, padres de familia y compañeros docentes que nos acompañan en esta izada de bandera. El día 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra, con el objeto de tomar conciencia e invitar a la reflexión sobre lo importante que es la conservación de la biodiversidad y evitar el avance de la contaminación y del cambio climático. A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo diferentes actuaciones muy importantes a nivel mundial. Me voy a permitir nombrarles algunas. En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el Monte Everest por expediciones anteriores y reunieron más de 2 toneladas de basura. En Francia formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud. Esto con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití, se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial que está ubicada en la bahía de Tokio y construida con basura. Esto con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal.
Como vemos, el Día de la Tierra es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocerlo como nuestro hogar, como el hogar que hay que conservar y por el cual debemos preocuparnos todos los días. Es un día que nos permite reflexionar sobre la importancia de cambiar hábitos, reciclar en casa, apagar las luces y aprovechar la luz natural, desconectar los aparatos electrónicos, usar medios de movilidad amigables con el medio ambiente, como la bicicleta o sencillamente caminar más. Estos pueden ser algunos de los ejemplos de cambio que nuestra tierra necesita. Aportemos nuestro granito de arena. 11. Cuide el planeta, curso 103. Y si quiere que tus ojos y la de las próximas generaciones observen esta belleza, todos debemos colocar un granito de arena. La decisión es mía y tuya. Los más pequeños nos van a mostrar qué acciones podemos realizar desde nuestra casa. Mientras estoy realizando mis tareas, el teléfono está prendido. Lo apago. Y la luz, y como hay luz, tengo que apagar la luz. En casa usamos bombillos ahorradores. Yo reutilizo este material para hacer las actividades de artística. Y cuando el agua de mis pescados se ensucia, la utilizo para regar mis plantas. En mi casa reciclamos. Y en la primera caneca, como ven, ahí está la basura. Y en la segunda caneca, ahí ponemos los plásticos y ponemos las cajas y los papeles. Bueno, ya, no más, ya se quedó lleno. El arroz, el aceite, la panela de chocosas plásticas. Yo cuido el medio ambiente echándole agua a las plantas, recogiendo la basura del suelo, sembrando árboles, desconectando la toma del televisor, desconecto el cargador cuando no es necesario. Bueno. Décimo segundo, baile, cumbia, curso 702. Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Evelyn Tatiana Cano Castillo Blanco y mi pareja. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Yelena André y Molina Mancio. Y el día de hoy vamos a presentar el baile la cumbia. Thank you.
Día del idioma. El Día del idioma es una fiesta que todos debemos de entender, que todos los años se celebra la lectura y ni siquiera sabemos leer. Yeah.